Comienzo desde muy pequeño. A los 11 años tuve la fortuna de ingresar a una escuela, Casa de la Cultura de Arte. Conocí a Mario González Sosa, que fue mi maestro directo, y a Luis Solari, que fue el maestro responsable de toda esa escuela. Entonces fue muy grande la influencia que tuve y con el tiempo fui investigando y acercándome a diferentes talleres, y eso fue nutriendo mi curiosidad para poder venir a México, ¿no? Siguiendo todo lo que es el movimiento artístico en México y estudiando a los muralistas y el movimiento oaxaqueño, después de tener pláticas con diferentes maestros, me recomiendan que me aísle un poquitito de la gran ciudad y que comience a trabajar en mi lenguaje, que todavía sigo trabajando. Y encontré este paraíso en el cual con mi esposa y mi hija nos han recibido muy bien y seguimos aquí. Los Cabos es un lugar maravilloso, su gente nativa, los chuyeros, su gente que ha emigrado y que ha elegido este lugar, que lo ha fortalecido. Hay gente de todas partes del mundo en este lugar, de todas partes de la República también, y eso es lo que lo hace interesante. Es un lugar que, si miramos a través de la historia, hace más de 13.000 años hay cuevas con pinturas rupestres, con un riquísimo contenido histórico. Hay una luz envidiable porque es intensa durante todo el año. Si llueve 10 días durante todo el año es porque aparece un huracán o alguna gran tormenta. Entonces tiene un clima muy seco, que es muy bueno también. Unas playas hermosas. Entonces, ¿cómo no elegir este lugar? Había muy pocas galerías de arte en Cabo San Lucas y en San José. Se estaba generando toda una comunidad de diferentes artistas, entonces hizo que de alguna manera mi introducción al medio no sea tan fuerte, ¿no? Fui como parte del crecimiento que ya de forma natural se estaba dando. El hecho de que haya diferentes artistas de diferentes nacionalidades y de diferentes lugares dentro de la República Mexicana hace que se vayan fortaleciendo ese lenguaje plástico, esa forma de expresar, esa forma de decir, y de alguna manera, al haber tantos artistas expresándose, se mantiene lo que es un derecho universal, que es la libertad de expresión, ¿no? Se ha logrado posicionar las galerías, que son las responsables de generar las ventas del trabajo de los artistas, y eso hace que el nivel suba. Comercialmente hay un mercado. Gracias a Dios, ese mercado es el que nos permite a nosotros como artistas seguir generando nuevas obras y nuevas propuestas. Pero hay que moverse, es como todo. Depende de ti, depende de tus relaciones, depende de tu capacidad de poder tocar las puertas las veces que sean necesarias. Y yo creo que si eso es tu pasión, no tienes límites. Vuelves a tocar aunque se te cierren, y vuelves a tocar, y en algún momento vas a encontrar una puerta abierta y ahí está la brecha. Es un lugar que toda la California, hasta la parte norte, se puede recorrer en coche, es seguro, playas hermosísimas, una comida exquisita y con una comunidad local y americana que sabe recibir al que viene aquel con ganas de proponer, con ganas de conocer amigablemente este destino, y los reciben con los brazos abiertos. Entonces los invito a que se animen a conocer este lugar que le llaman el fin del mundo.